Este video ha sido auspiciado por Devir Américas. Hola a todos, bienvenidos a Limón Lúdico, el canal peruano de juegos de mesa. El día de hoy, gracias a Devir Américas, hago un rápido recorrido por Majesty, la corona del reino. Este es un juego creado por Marc André, el mismo creador de Splendor. En este juego encarnamos a soberanos y buscaremos crear el reino más rico para posteriormente ser coronados reyes. Para esto debemos apoyarnos en todos nuestros súbditos, cerveceros, taberneros, molineras. Pero eso sí, debemos estar muy atentos a los reinos vecinos, porque si no tenemos los suficientes guardias, es muy probable que los soldados vecinos nos hagan daño. Un juego de 2 a 4 jugadores, a partir de 7 años, y con una duración promedio de 20 minutos. Si quieres saber un poco más de las reglas y qué me pareció, acompáñame con el recorrido. Como siempre empezamos con los componentes, viene en una caja pequeña. En la carátula está la ilustración de la reina y personajes también que participan durante el juego, que están en los componentes del juego. A la vuelta un resumen del juego, como es habitual, una imagen. Aquí la foto del autor. Y información del juego de 7 años a más, de 2 a 4 jugadores, de 20 a 30 minutos. La verdad que yo lo he jugado, me ha funcionado hasta en 20 minutos lo hemos jugado. Muy buen juego. Hansing Club, la editora original. Viene el manual en castellano. Está bastante detallado, solo son 8 caras, 4 hojas. Viene una hoja de ayuda, esto es para saber qué hace realmente cada uno de los edificios. En una bolsa con 30 meeples. Vienen estas cartas de personaje que están separadas en 2 mazos, el mazo con el número 2 y el mazo con el número 1. Aquí salen los 7 diferentes personajes que hay. Y además hay unas cartas en que salen los 2 personajes, puedes utilizar los 2 personajes. Adicionalmente, cada personaje está relacionado a un símbolo. Este es el tabernero y tiene el símbolo aquí de la taberna. La dama tiene esta llave, el guardia tiene este escudo, la bruja con esta pócima, la molinera con el cereal, el cervecero con su barril. En total son 60 cartas, 33 del mazo verde y 27 del mazo rojo. Vienen 38 cartas de estas grandes, 4 son de estas cartas de séquito, que son para cada uno de los jugadores. Aquí los jugadores van a identificarse y además van a poner cada uno de sus seguidores. Y además vienen 4 grupos de 8 edificios y son similares las cartas para cada uno de los grupos. Los edificios además están numerados del 1 al 8 y en una cara tiene la letra A y en otra cara tiene la letra B. Primero se juega con la letra A, que es la versión básica. Al reverso está por el lado B, que es una versión más avanzada, y están lo mismo los edificios, ¿no? Finalmente vienen las monedas, que son bastante bonitas, con muy buen detalle. Están en diferentes colores para cada una de las diferentes denominaciones y además tienen unos stickers pegados. Tienen buen peso. De estas de 10 vienen 25 monedas de 10, 6 monedas de 50, 4 monedas de objeto valioso, 10 monedas de valor 1 y 25 monedas de valor 2. El inserto es muy bueno, tremendo, está bien hecho, entran las cartas enfundadas, salvo las cartas pequeñas, aquí no entran, yo las pongo acá al costado porque sobra espacio acá y el espacio para las monedas está ideal, ¿no? Y eso es todo el contenido. Vamos a hacer el setup para 2 jugadores. Primero se separan todas las monedas a un lado por denominación. Cada jugador recibe una carta de séquito. Se tiene que utilizar de todas maneras la que tiene el símbolo rojo para marcar al primer jugador. Asimismo, cada jugador recibe 5 seguidores, que los deberá poner sobre su carta de séquito. Con el resto de seguidores se forma una reserva general. Las cartas se han ordenado del 1 al 8 y todas están por el lado de la cara A. La letra indica la versión de las cartas que estamos utilizando. Esta es la versión básica para este juego de demostración. Se coge el mazo de personajes con el número 2, se baraja, este mazo se pone al centro. De las 33 cartas del mazo de personajes con el número 1, debemos retirar cierto número de cartas de acuerdo al número de jugadores. En este caso, para 2 jugadores, debemos utilizar solamente 6 cartas, las cuales se pondrán encima del mazo de color rojo. Lo que finalmente cada jugador ha formado es su principado, con diferentes edificios y un número de seguidores que nos ayudará a conseguir a los diferentes personajes. El objetivo del juego es generar riqueza a través de los personajes que los iremos poniendo a trabajar en cada uno de nuestros edificios. Finalmente, el jugador que tenga más dinero será el ganador. Una vez que se ha hecho el setup, se procede a revelar los 6 primeros personajes del mazo de personajes. En la mesa siempre deberán haber 6 personajes. Cada vez que se retire un personaje, su espacio será ocupado por el que está más hacia la derecha y corriendo todas las cartas hacia la izquierda. Una vez que se ha movido todas las cartas, se completa con una sexta carta hasta tener nuevamente 6 cartas en la mesa. Si deseamos utilizar esta carta de personaje, que es una carta doble, lo que debemos hacer es coger uno de nuestros seguidores por cada una de las cartas que hay a la izquierda de esta. Para coger esta carta, yo debería poner
dos seguidores e inmediatamente la carta es mía. El espacio desocupado es ocupado por las cartas de la izquierda y se completa el mazo. Ahora este personaje yo lo puedo utilizar en un edificio que tenga este símbolo, que es el edificio del molino, o en el edificio que tenga este símbolo, que es la cervecería, porque este es el cervecero. Cada personaje está relacionado a cada uno de los edificios. Voy a usar este personaje de la molinera en el molino y les explico cómo funciona este edificio. Cada carta tiene su nombre, la 1A es el molino, y además tiene su símbolo, que es el personaje que debes utilizar. Aquí está la acción de esta carta. Por cada molinera que yo tenga, recibo 2 monedas. Adicionalmente, hay un dato en cada carta. Esta es parte de la puntuación final que tiene que ver con mayorías. El jugador que tenga más molineras en el molino recibirá 10 puntos. Esto es para la fase final del juego, en que se hacen con mayorías. La molinera la ponemos aquí e inmediatamente, por cada molinera, recibo 2 monedas. Y simplemente cojo 2 monedas y las pongo como parte de mi riqueza. Le tocaría ahora el turno del otro jugador. El jugador puede hacer lo mismo. Puede escoger una de las cartas y llevarla a su reino. En este caso, el jugador va a coger al cervecero. Si un jugador escoge una de las cartas que tiene un seguidor encima, ese seguidor será para él. Pero como la carta es la segunda, él debe dejar un seguidor aquí. Entonces el jugador cogerá un seguidor. Coge esta carta y vuelve a tener el mismo seguidor. Así que ocupa el espacio que está ahí. Esta carta la tiene que poner en la cervecería. Se corren todas las cartas y se completa. La cervecería funciona con los cerveceros y por cada cervecero recibes 2 monedas y un meeple. Además, todos los demás jugadores que tengan mínimo una molinera recibirán 2 monedas. Entonces, este jugador pone el cervecero aquí y recibe 2 monedas y un seguidor. 2 monedas y un seguidor. Coge la reserva. Un seguidor. Además, todos los jugadores que tengan como mínimo una molinera reciben 2 monedas. Este jugador, o sea yo, me beneficio con la acción de otro jugador y recibo ahora 2 monedas. ¿Qué pasa cuando no hay espacio para poner más seguidores en las tarjetas? Porque las tarjetas tienen espacio para 5 seguidores. Él, al recibir un seguidor más y no tener espacio para ponerlo, tiene que devolverlo a la reserva. Y por cada seguidor que se devuelve, recibes una moneda. Nuevamente sería el turno del primer jugador. Ahora, este jugador va a querer utilizar esta carta del tabernero. Entonces, deja un seguidor aquí, coge al tabernero, se mueven las cartas y se completa la sexta carta y pone el tabernero aquí. ¿Cómo funciona el tabernero? Por cada tabernero recibes 4 monedas. Inmediatamente el jugador recibe 4 monedas. Además, cada jugador que tenga mínimo un cervecero recibirá 3 monedas. En este caso, él recibirá 3 monedas. Nuevamente, este efecto cruzado ha hecho que el otro jugador gane dinero, al igual que pasó con el caso de la molinera. Estos efectos incluyen a los 4 jugadores, es decir, si yo también hubiera tenido un cervecero, además de recibir mis 4 monedas por el tabernero, hubiera recibido 3 monedas adicionales. Esto se sumaría. Ahora es el turno del segundo jugador y él va a coger la primera carta. Entonces, coge todos estos seguidores, no tiene que poner nada porque no hay ninguna carta antes, y mueve toda la izquierda. Y pone esta carta en el edificio del cuartel. ¿Cómo funciona el cuartel? El cuartel es un edificio que tiene una acción especial. Primero recibe por cada soldado 3 monedas. Entonces inmediatamente se cogen las 3 monedas y se le entregan al jugador. Lo segundo, tiene una acción especial que dice ataque. ¿Qué significa ataque? Que va a atacar a los demás jugadores y va a comparar los soldados que tengan contra las defensas que tengan, que están en la torre vigía. El jugador tiene un soldado y ataca a todos los demás. En este caso me ataca a mí. Y al no tener nadie en la torre vigía, su ataque surte efecto. Entonces, lo que hace es hacerme daño. ¿Qué es lo que hace? Me mata al primer personaje que está más a la izquierda. En este caso, me mata a la molinera. Y la molinera viene aquí al hospital. El hospital es un edificio que no tiene una acción salvo al final de la partida. Este cartelito es una acción especial que funciona al final de la partida y dice que por cada personaje que yo lo tenga aquí en el hospital, tengo un punto menos. Una vez terminado su turno, el jugador tiene que devolver los seguidores que no puede poner en su carta de séquito. Los devuelve aquí a la reserva y recibe 3 monedas por eso. Y terminaría el turno del segundo jugador. Ahora le toca al primer jugador. Debe intentar recuperar a uno de sus personajes que está en el hospital, si no va a recibir un punto negativo, como hemos dicho. Entonces, para eso tiene que ir a la casa de la bruja, que también tiene una acción especial que ahora explico.
Primero, deja dos seguidores, coge a la bruja, devuelve, pone un personaje más y esta carta que tiene dos personajes lo va a utilizar por el lado de la bruja. ¿Cómo funciona la bruja? La casa de la bruja es un edificio especial. Primero funciona la acción especial, cura la carta superior. Entonces viene al hospital y la carta superior se cura. Cuando curas una carta de personaje que tiene dos personajes, puedes decidir utilizarlo como tú quieras. Pero en este caso lo vamos a utilizar nuevamente como molinera. Además, después de utilizar la acción especial, debes utilizar la acción base. Por cada molinera, cervecero o bruja recibirás dos monedas. Esta es una carta que afecta a tres diferentes personajes, lo cual es muy bueno. Entonces, como tengo una bruja y una molinera, recibo cuatro monedas. Le toca nuevamente al segundo jugador y el segundo jugador va a coger esta carta de aquí, de personaje, y va a utilizar ahora al vigía. Este seguidor, como no lo puede poner en su séquito, lo devuelve para recibir una moneda. ¿Y cómo funciona el vigía? Pues la torre vigía es una carta especial y te da defensa. Pero en este caso no hay ni un ataque, porque esta acción solo va a funcionar cuando haya un ataque. Y por cada vigía, soldado o tabernero recibirá dos monedas, por cada uno de ellos. En este caso él tiene un vigía y un soldado, entonces recibiría cuatro monedas. Se completa hasta la sexta carta y le tocaría el turno a este jugador. Ahora voy a coger nuevamente este jugador para ganar un seguidor, la primera carta, ya que no tiene seguidores. Y va a usar nuevamente a la molinera. Al poner una segunda molinera, el efecto de su molino se duplica. Entonces recibe por cada molinera dos monedas, así que recibiría cuatro monedas. Se recupera esto, se recupera la sexta carta. Nuevamente sería el turno del segundo jugador. El último edificio que nos falta revisar es el castillo. Y este jugador tiene suficientes seguidores como para reclamar el castillo. Pone dos seguidores y coge a la dama. La dama la pone en el castillo. ¿Cuál es el efecto del castillo? El castillo no es un edificio especial, pero es uno de los más poderosos. Si te das 5 monedas por cada dama que tengas, más un meeple por cada dama que tengas. Y además, al final de la partida te da hasta 16 puntos para el jugador que tenga más damas en este edificio. Entonces el jugador recibiría 5 monedas. Esto se vuelve a su sitio. Durante toda la partida, en cualquier momento, podrás ir cambiando tus monedas por unas monedas de corte mayor. Conforme va avanzando la partida, te irás llenando de más personajes en los diferentes edificios. Además, debes de tener la mayor cantidad de personajes diferentes porque al final de la partida también puntuarás por los diferentes personajes que tengas en tus edificios. Esto es lo que nos indica estos símbolos de aquí. ¿Cómo puntuarás al final? Pues puntuarás por la cantidad de diferentes personajes que tengas elevado al cuadrado. En este caso, este jugador tiene 4 personajes, al final de la partida tendría 16 puntos. La partida termina cuando todos los jugadores han adquirido 12 cartas de personaje. En ese momento inicia la fase de puntuación. ¿Cómo se puntúa? Primero, cada jugador pagará una moneda por cada personaje que tenga en el hospital. El primer jugador no tiene personajes, así que no paga ninguna moneda. Luego se reciben puntos por el número de personajes diferentes. Este jugador tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 personajes diferentes. Ha completado los 7 personajes diferentes, entonces recibe 49 puntos. Luego viene la puntuación por mayorías. El molino da 10 puntos al jugador que tenga más molineras. Ambos jugadores tienen 2 molineras, así que ambos reciben 10 puntos. La cervecería da 11 puntos por mayorías. Ambos jugadores tienen la mayoría, así que reciben 11 puntos cada uno. La casa de la bruja, 12 puntos. Él tiene la mayoría, así que recibe los 12 puntos. La torre vigía da 13 puntos. Él tiene la mayoría, recibe 13 puntos. El cuartel, 14 puntos. Él solo tiene un soldado y él tiene dos soldados, así que él recibe la mayoría. El segundo jugador recibe 14 puntos. La taberna recibe el segundo jugador 15 puntos. El castillo, 16 puntos ambos jugadores. Finalmente, todas las monedas recibidas se contabilizan y con eso se definirá el jugador ganador. Finalmente, el jugador inicial ha hecho 184 puntos, lo cual lo pone como ganador. En caso de empate, los seguidores pueden ayudar a desempatar. El que tenga más seguidores será el ganador. Bueno, eso es todo con respecto al juego. A mí me ha gustado bastante, primero porque se explica bastante rápido. Es bastante simple la mecánica. Lo he jugado con niños de 7 años, tal cual dice la caja, y ha funcionado muy bien. Lo he jugado con mi hija que tiene 9, lo he jugado con adultos. Dura poquísimo y divierte bastante. Se tiene que pensar un poco para hacer los cálculos, para ver qué carta te puede convenir y de acuerdo a los seguidores que tengas. Es súper rejugable, te da ganas de, una vez que terminas la primera partida, quieres volverlo a jugar porque lo haces al toque. Y las gráficas, el diseño está bastante bonito, bastante colorido, eso me gusta mucho.
Y bueno, no he probado todavía con la cara B, pero entiendo que le da más dificultad. Eso lo voy a ver más adelante. Y los dibujos de los personajes también son bien, bien bonitos, bien, bien detallados. Bueno, y eso es todo. Cualquier consulta, ya saben, cualquier comentario, no olviden escribirlo acá, darle me gusta si les gustó el video y suscribirse al canal. Gracias.